Si no gana Fancy es porque ahí el regalo, ¿no? Reiteramos nuevamente que este tipo de programas tienen ahí por algún chanchullito. Estén al pendiente de nuestras historias en Instagram, por si no gana Fancy, verán la oficina totalmente de gracias a Ilse. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Brenda y con Ilse. ¡Estás guapas! ¡Estás guapas! Y es que tenemos muchas cosas que contarles sobre premios, sobre idols, sobre chismes. ¡Puro chismes! Es lo que mejor se nos da. Ya nos sabes. Nos gustan más los chismes. Sí, uh-huh. Nos gustan los chismecitos. Así que vamos a empezar. Pues bueno amigos, el día de hoy se acaba de abrir la votación para los premios Mama por fin. Sí, no ya sé. Tenemos nominados, ya tenemos muchos grupos y eso es de lo que les queremos hablar. Lo más curioso de esto es que van a ser en Japón. Así es, amigos. No sé si algunos de ustedes están al pendiente como nosotros de esta controversia. Vamos, históricamente sabemos que Japón y Corea han tenido unos buenos problemas. Hay roces ahí. ¿No? Sí, sí, sí. No nos vamos a entrar mucho, amigos, porque es mucha historia entre los dos. Sin embargo, sí es un poco controversial ver que como los premios de artistas coreanos están tomando lugar en Japón. ¿No es realmente nuevo? Esto no es para nada nuevo. De hecho, los premios Mama se hicieron antes en Japón. También en el 2017 se hicieron en Yokohama, cuando se dividieron en las tres fechas, primero Vietnam, luego Yokohama y luego Hong Kong. Entonces realmente no es como que esta sea la primera vez que los premios MAMA van a estar en Japón, pero por la controversia sí. Además que no solamente tenemos cosas de hablar acerca de esto, porque tenemos muchos antecedentes de estos premios, de que si son falsos, que si las controversias, que si no tenemos todas las empresas. Por ejemplo, YG porque nunca está entre las nominaciones de los premios MAMA, y esto es porque déjenme les cuento, y si no saben, también aquí les contamos a nuestros amigos que ya sé. Sensible, amigos, pero es tema sensible. Es que en el 2014 G-Dragon hizo un rap un poco sarcástico acerca de los premios Mama y sus jueces, él burlándose en un tono sarcástico. Esto al parecer no les pareció a los jueces y a toda la cadena de Mnet, y fue que años posteriores empezaron a hacer como de menos a los artistas de YG, como por ejemplo difuminar las caras de las chicas de Blackpink. También no ganó Big Bang o G-Dragon. Los castigaron, ¿no? Los castigaron, los empezaron a castigar. En el 2017 G-Dragon debería de haber ganado como artista del año, pero se lo llevó Chico. Y esto según que porque en el álbum, no sé si acuerdan, que hubo un G-Dragon sacó una USB. Así es. Sí, en sí, álbum. Sí. Entonces Mnet dijo que eso no contaba como ventas físicas. Los Mama tienen una categoría que es 30% votaciones en línea, 30% ventas online, 30% los jueces y 10% ventas físicas. Entonces, ese 10% de ventas físicas no se le fue contribuido a G-Dragon. Y bueno, muchísimas controversias que si aquí nos seguimos platicando acerca de controversias, jamás terminamos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a comenzar a ver qué es lo que nos preparan este año? Pues vamos a arrancar con Artista del Año, porque esto está muy, muy, muy peleado, difícil, y muy sí. peleado, muy controversial, porque tenemos muchísimos artistas. Aquí estamos nosotras viendo todos los artistas, porque en la vida no los íbamos a aprender todos. Son muchos, son 18 categorías, la verdad es que son muchas categorías, pero nosotros solo les vamos a mencionar así como los que están más peleados. Las que vuelo mucha competencia entre algunos de los que estoy viendo en la parte superior. ¿Qué tal están aquí los chicos de EXO, Blackpink, GOT7? Por supuesto, ¿dónde están los titánicos? ¿Dónde están? No, es lo mismo que... aquí están. BTS. No sé por qué están como bajito, pero sí aparecen, ¿eh? Hace ratito Ilse mencionó los antecedentes de los premios, que lamentablemente parece que el criterio se divide mucho entre dos. Entre quién es el, como que el favorito, como el que todos asumimos que va a ganar. ¿Quién será, verdad? ¿Quién será? Y no, bien, como que hecho méritos, ¿no? Para merecerlo. Efectivamente. Entonces, pero también dice, tú sabes que realmente hay veces que parece que los premios son como para darle gusto a todos los fans. Creo que también sería buena oportunidad para que un grupo nuevo, un grupo relativamente desconocido, no sé, a lo mejor y ganara, me encantaría ver eso, pero no sé, mi conocimiento y presentimiento me dicen que BTS tiene esta categoría. Y dentro de estas dos categorías, ok, las tres sabemos que seguramente BTS se va a llevar este premio. Pero bueno, en su corazón... ¿Quién creen que debería merecerlo? Ajá, en su corazón, ¿quién creen que es que debería de ganárselo esta vez? Brenda. Yo ya tengo mi, ya. Monsta X. ¡Ay, no! Ella y yo estamos conectadas. Sí. Me agrada que aquí tengamos como una misma opinión. Yo no comparto esa opinión. Pero ustedes sí. ¿Cabrón? Para mí sería Blackpink. Blackpink. O sea, sí, a mí me encantaría que ellas ganaran. De hecho, Blackpink tiene un mercado muchísimo más fuerte en Estados Unidos que Monsta X. Por eso justamente, justamente. Porque acá como que de este lado, acá en América, ellas son más fuertes que Monsta X, pero pues los premios
pues son del otro lado, pues, ¿no? Porque vamos a canción del año, que Ilse me da un poco de miedo en este. Vamos a canción del año. Pero bueno, mi momento ha llegado. Gracias, queridas compañeras. Miren, ni siquiera voy a ver la lista, o sea, ni siquiera la he checado toda, pero yo ya sé que Fancy tiene que ser canción del año. Es que Fancy fue toda una revolución, fue pegadiza, todo el mundo la cantaba. Aquí lo que podemos ver es que aunque una canción sea increíblemente buena y su fandom sea muy bueno, por ejemplo, tenemos a Boy With Love, BTS, tiene un fandom enorme que probablemente los haría ganar en muchísimas categorías, pero aquí es canción del año, aquí solamente, no solamente las ARMYs van a votar por esa canción, sino todo el mundo, y no solamente los ONEs van a votar por Fancy, sino mucha otra gente que no son como tal super fans, porque saben que es canción del año, porque tiene que ganar canción del año. Me voy a enojar muchísimo si no canta canción del año. Así de mero. Me agrada tu punto. Y eso es todo, amigos. Ese es todo el argumento de canción del año. Y eso es todo mi argumento. Sí, me da miedo decir lo contrario. Me agrada la pasión, pero así que sí, yo también estoy con Brenda. Y que no, no comparta mi opinión, allá afuera nos damos, no es cierto. Así, permiso. ¿Les quedó claro? Pero genuinamente creo que tiene gran parte de razón. Porque hay muchas canciones que sí fueron muy pegadizas, que tuvieron, como siempre, ¿no? Los millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas. Sí, o sea, muchas muy exitosas, muy buenas. Pero, o sea, Fancy, la verdad es que, ¿cuántos incluso grupos de dance cover no vemos que la bailaban? ¿Cuántos veces en eventos? Fancy. Entonces, creo que sí, o sea, sí, comparto esa opinión con Ince. Creo que obviamente el único, bueno, no el único, pero de sus principales competencias es Boy With Love. La verdad es que este tipo de categorías son muy de sí, como yo, de que sí, es que Fancy tiene que ganar, pero es que no solamente es, por ejemplo, yo veo toda la lista y hay canciones que me gustan más que Fancy, disfruto más que Fancy, por ejemplo, Alligator, de Day 6, Señorita, o sea, Señorita de Idol, la disfruté muchísimo más que Fancy, o sea, yo la escuchaba 24/7, otras canciones como, Kill This Love, o sea, Kill This Violeta Love también. Está muy buena en su momento. Violeta, tú. Exacto. Yo sé que también le gustan los apps, esa de Tempo de X. Sí. Maravilloso. Esa no se me puede ir. Producción no nos puede poner los apps de Kai por aquí, por favor. Sí, es solamente para dato cultural, ¿eh? Dato cultural. Por supuesto, porque más lo mencionaríamos. O sea, la siguiente categoría es Worldwide Fans Choice, que es aquí donde espero que nos pongan atención a los fans internacionales, porque, pues, Worldwide, alrededor del mundo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esperemos que nos hagan caso en Latinoamérica. Sí, y ojalá. Es que hay un montón, ahora sí. Creo que son más que... Exacto, creo que sí. Aquí me estoy imaginando mucho a los fandoms aquí de Latinoamérica. Tanto conocemos que tenemos a tanta gente que nos sigue, que les encanta Super Juniors, que les encantan otros grupos que no veo aquí. Sí. Exactamente. Que no los veo. Regresamos a lo mismo de las controversias. El mejor artista nuevo masculino. ¿Masculino? Sí. Debo volver a decir porque eso de como que es hombre masculino. Artista macho. La siguiente categoría es el mejor artista masculino. Y es que aquí tenemos a mí esto me agrada lo que veo. ¿Quién es tu favorito? Yo la verdad estoy entre 80s y X1. X1 me gusta porque son nuevos y ya están ahí. Y bueno, a mí mis favoritos creo que me gusta TXT. Los bebés, o sea, preciosos. Exacto, son como muy chiquitos, pero a mí me gustan. ¿Y a ti, Brenda? Simplemente por cómo ha buscado su propio manejo y por cómo ha intentado destacar por sí solo. Así es. Sí. Admiro mucho, o sea, la trayectoria que él ha decidido hacerse por sí solito, entonces esa es mi elección. Muy bien. Sí, eso también me agrada. Y ahora vamos a finalizar con las mejores artistas femeninas nuevas. También nuevas. Nuevecitas recién sacaditas. Ay, no sé. Aquí está difícil. Yo creo que me voy a ir con Everglow. Everglow o Cherry Bullet. Me gusta. Yo estaría como entre ITZY y Everglow. ¿Everglow? Sí. Es que tengo un problema amor-odio con ITZY. O sea, ellas me caen bien y todo, pero a veces sus canciones es como que las quiero odiar. Pero me las terminó pegando y ahí al rato estoy como de la 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 y es como no. Sí. Creo que sí nos metimos todos al género que pues, o sea, no es, en ese punto te doy toda la razón. Para mí, creo que Everglow sería mi elección personal, pero creo que ITZY se lo va a llevar. ITZY sí, siento que está un poco más fuerte. Como interesante con Rocket Punch, porque recordemos que una chica de ellas pues era idol antes en Japón. Y la criticaron mucho cuando se pasó a ser idol en Corea. Y ahorita que todo esto es en Japón, ¡escándala! ¡Escándala! ¿Quién sabe cómo sea como todo el recibimiento que también? Esperamos que pues sea muy bueno.
porque pues siempre los artistas tienen que crecer. Sí, aparte no es la primera ni va a ser la última idol japonesa en el mundo. No. Tenemos a Mina, tenemos a Momo de Twice, tenemos a Yuta de NCT, tenemos a Yuta de Pentagon, tenemos otras muchísimas más. Pues así es, chicas, y ¿qué creen? También se nos juntaron por ahí los premios con American Music Awards. Porque, o sea, yo creo que por ahí también me están ahí medio reñido porque también está BTS. No estoy y preparada para esa pelea. EXO. Sí. Pero lo curioso es que son el mismo día. O sea, yo creo que ahí es como de... O sea, todo esto salió... ¿A quién se le ocurrió? Así, hoy. Y fue así como de, ¿qué? Me sentí bombardeada realmente. Sí. Alguien está generando mucho hoy de Twitter. Porque sí, en verdad hoy que salieron los nominados de ambos premios. Ahora que también los American Music Awards van a estar muy presentes BTS y los chicos de EXO. Entonces, que eso, esa pelea no me gusta. Twitter sufre mucho cuando se pelean esos fandoms. No. Vamos a hacer la paz entre los fandoms. Pero preferimos la paz entre los fandoms. Por favor. Pero en fin, amigos, eso fue todo por hoy. No se olviden de dejarnos aquí en la cajita de comentarios si se quieren conocer más de algún otro tema como esta controversia de Corea y Japón. Y sobre todo, ¿quiénes creen que vayan a ganar y por quién van a votar? ¿Y por qué? ¡Fancy va a ser canción del año! No es cierto, ya, continuemos. Sí, 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 tienen la razón a Ilse también. Por favor, o también hashtag no sean como Ilse. Amigos, no se peleen en los comentarios o háganlo lo menos posible. No me peleo, solo expongo mi punto con mucha euforia. No se les olvide tampoco compartir este video y darle like. Así que por favor suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Ilse. Yo soy Kaori. Y yo soy Brenda. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye. Tenemos a nuestros queridísimos. El día de hoy se acaba de abrir la... Pues es que, amigos, el día de hoy se acaba de abrir la... ¡Se acaba de abrir la... Espera. Ay, ya te veo bien desesperada. Échame 3, 2, Moreno. Y el bien sí, comparte.